Continuamos con el programa. Yo lo único que sé es que el hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Lo que tú digas, mi amor. En parte es broma, pero le quiero trasladar justamente la pregunta acá. ¿El ser pisado significa hacerle caso todo en todo a la pareja para ser considerado pisado? No necesariamente tiene que tener esta última palabra, como dice, sí, mi amor, ¿no? También puede actuar de manera silente y calladito, ¿no? O sea, realmente no tiene que manifestarse así. El pisado, tal cual el término lo dice, pues sí, ¿no? Va haciendo caso a todos estos mandatos, pero no parte del vínculo de pareja. O sea, ya viene siendo pisado, entre comillas, por otros vínculos femeninos, ¿no? Pero por el vínculo materno, fraterno. A cantidades industriales, sí, exportables. Acá seguramente está el 50%. No vivimos más bien lo contrario. Gracias. Yo sí he sido pisado. Ahora sigo siendo pisado, ya no importa. Pisado, confeso. Es una buena opción reconocerlo en todo caso. Ah, por supuesto, pero... ¿Pero qué es ser pisado, Daniel? Mira, el tema viene por acá, creo yo. ¿Tu primer amor cuál fue? Mi madre. Claro, pues. ¿Y tu primer amor, Ceci? El padre. No. ¿No? Mi madre. Claro. Sí. Madre, bueno. ¿No? Entonces las mujeres tienen una lógica mucho más enrevesada en eso que llamamos Edipo. Los hombres nos enamoramos de nuestras mamás y si nos volveremos a enamorar de grandes de los hombres. Claro, de una mujer. Eso fue un gran lapsus. En cambio, las mujeres se enamoran, se vinculan con la mamá, después cambian su deseo a ser el padre y se identifican con la mamá. Ese es un enredo que hoy día no vamos a hablar, pero que hace que una mujer siempre tenga un tema con su feminidad. Y los hombres ha sido más sencillo. La mamá nos dijo, qué lindo, mijito. De repente la mamá dijo, qué linda, mijita, mi rival. Sí, vamos a ponerlo en sencillo. Las mujeres intentan averiguar qué es ser mujer, cuál es mi poder. Y los hombres vamos caminando por el mundo tranquilitos. Ya, esa es una relación de pareja. Y la mujer va a intentar establecer terrenos. Ojo, aquí viene un tema curioso. Los hombres consideramos que ya ganamos el terreno, o no, cuando estás con una chica. En cambio, la chica agarra y dice, no, comienza a establecer situaciones de... Tiene la sartén por el mano. Ah, sí, y comienza a establecer situaciones de control increíbles. Yo diría, ponche en la cara a Judith. Sí, por favor. A ver, ¿por qué? Cuéntanos, Judith, ¿por qué esa carita? Claro, es que, bueno, de por sí la generalización, como le decía Daniel, Ceci, Gus, no ayuda para este tipo de desaprendizajes, ¿no? Porque si generalizamos, estamos ya dando por sentado de que esa conducta se tiene que mantener por los siglos de los siglos y que todos estamos en un mismo saco, ¿no? Hay que apelar a la individualidad de cada uno. Que tal vez Daniel se considere pisado y feliz, no necesariamente. Gracias. Al inicio tú lo dijiste. No, pero por supuesto. Y en cambio, que Gustavo no se considera así, es apelar a la individualidad, ¿no? O que Cecilia pueda decir de que el primer amor fue su madre y yo mi padre, también apela a una individualidad y a que todas las historias no tienen que repetirse desde este enfoque interpretativo. Que es esto de la idea que todo es cultural y que somos hojas en blanco. Lo que pasa es que visto desde ese, o sea, desde así, de esa manera, obviamente genera barreras. De que el primer amor fue tu madre, obviamente genera barreras. Pero sí es cierto que el primer ser humano con el que te vinculas desde el vientre, claro, seas hombre o seas mujer, vínculo, es con tu madre. Lo que pasa es que eso. Lo que sucede es que en el psicoanálisis, efectivamente, se tiende a... hacer el vínculo de amor, hacer el vínculo de enamoramiento. Pero eso lo llamamos por usar una manera pero lo sencilla. Hacen. Pero es vínculo, sí. La palabra es vínculo. Exacto. El primer vínculo se establece con la madre, el primer vínculo de amor. Fuerte, ¿no? Incluso desde el vientre. Entonces, si es así, efectivamente, digamos, tanto hombre como mujer estamos identificados con nuestra madre, pero eso, digamos, como dice Judith, no tendría por qué hacernos caminar por el mundo yo sintiéndome rival de otra mujer, ¿no? O yo hombre, o un hombre X, bueno, sintiéndose ganador, ¿no? Totalmente. Pero son posiciones, ¿no? Son posiciones. Claro, esos son, digamos que son simplificaciones. Regresando. Claro. Ahora, sí, regresando al tema. Hay que levantar la mano. Y nuevamente a lo que Gustavo nos preguntaba. Mira, yo creo que en una relación, cuando un hombre cede, ¿no? Por una cuestión de comodidad, cede su poder, y una mujer asume el poder y toma un tono maternal en ese poder, en esa relación de poder, ahí aparece el pisado.
porque llegas tarde, porque no vienes. Pero esto tiene una contraparte. Las mujeres comienzan a asumir una protección sobre su hombre pisado. Lo que en otros países llaman pollerudo, una expresión más fea por ahí, ¿no? Sí. Claro, mientras que en el machismo es más bien una posición servil. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver un video que nos trae Daniel? Daniel, tú que estás del otro lado también, vamos a escuchar pues qué es lo que dicen las personas y cuál es su opinión, porque aquí se ha desatado pues toda una controversia acerca de los pisados, ¿no? Así que vamos a escuchar qué es lo que nos trae Daniel. En casa, el que lleva los pantalones soy yo. Soy yo el que lleva los pantalones a lavar, a planchar y a secar. El tema de hoy, los pisados. Bueno, de la mayoría de amigos que tengo, creo que más veo pisados que pisadas. ¿Por qué la gente se deja pisar? Mayormente los hombres, ¿ah? Mayormente los hombres. ¿Por qué? Pregúntale a los hombres. ¿Te gusta que te pisen? ¿Qué me va a gustar que me pisen? Pues no seas loco. ¿Pero te ha pisado tu pareja alguna vez? De vez en cuando, pues a veces le encanta a la mujer pisar. ¿Alguno de los dos es el pisado de la relación? No, para nada. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Quién pisa en la relación? Ambos. ¿Cuáles son las medidas que tomas para ejercer tu pisada? Muchas cosas. Eso lo dejamos un poquito a la imaginación. Hay gente que le gusta que la pisen. No creo. A mí me encanta, por ejemplo. Ah, bueno, pero esos eran gustos, pues. Hay parejas que funcionan a su estilo, ¿no? Un poco masoquista, ¿no? De repente, según mi punto de vista, pero si ellos son felices así, no me puedo meter. Nos gusta un poquito que nos sometan también, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué la gente se deja pisar? Porque hay muchos factores, ¿no? Y una persona puede ser tímida, una persona puede ser, tonta. O porque se deja manipular. ¿Cuál es el tip para que no nos pisen y no pisar? Yo creo que tiene que haber respeto mutuo, ¿no? Y admiración mutua, ¿no? Una buena comunicación. Pero igual siempre hay uno que pisa más que el otro, que tiene como que las riendas, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Ya he preguntado a bastantes personas y nadie me quiere aceptar que es pisado o que pisa. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que es un poco el ego, ¿no? De repente. Me da la impresión de que en general nadie quiere aceptar que le gusta que lo pisen o que le gusta pisar. Y esa es mi pregunta para los especialistas. ¿Por qué pasa eso? Muchas gracias, Daniel. Vemos las diversas opiniones de las personas y la pregunta de Daniel es, ¿no? ¿Por qué hay personas que les gusta que lo pisen? Yo creo que todos los hombres tenemos una necesidad de una mujer que juegue un rol materno. Materno. Sí, ¿tú crees en el fondo todos? Sí. Aquel que te diga que no te está mintiendo un poquito. Así como las mujeres también tienen un rol, una necesidad de ejercer su rol de proveedoras de amor y también de ser sostenidas. Es decir, la función de dame afecto, te doy afecto, se expresa en yo necesito que me des afecto y posiblemente el modelo es la mamá protectora. Y tú necesitas que tenga afecto y estás más... la cercanía, el sostén, el cuidado que puede pero ser. Pero en todos, por eso te digo, entonces hay que tener un poco de cuidado, porque también está la mujer que dice: yo no quiero ser tu mamá, yo no soy tu mamá. Por supuesto, ¿cuánto elaboras tú eso? Claro. ¿Cuánto elaboras? Hay gente que pero no lo elabora. ¿Pero eso no es de nunca. Boca para afuera, Daniel? ¿Ah? ¿No puede ser que sea de boca para afuera? No, yo creo que el tema es que todos tenemos esa necesidad de afecto. Hay gente que no lo elabora nunca. Entonces va a una relación que mostrando las plumas de pavo real y cuando lo establecen dicen: ya, ok. ¿Qué haces por mí? ¿No? Ahora, tú decides. En este mismo ejemplo que pone Daniel y que es sumamente productivo, también no todos tendrían que tener esto de que están buscando un poquito a una mamá, ¿no? Sino que también les agrada esta posición de ser pisado. Porque se desligan de responsabilidad, porque entonces la mujer puede tomar las decisiones, puede decirle qué es lo que tiene que hacer, a qué hora lo tiene que hacer, cómo el hombre se pone en el lugar, yo no sé, explícame, y puede desligarse de esta responsabilidad. Es cómodo, pero todo extremo es malo, ¿no? Hay que irse, claro. Tanto el machista como el pisado no colaboran con la integridad de la personalidad, ¿no? Porque cuando lo que sucede, tienes razón, que cuando en la relación el poder es tomado por un lado, la sexualidad sale por una ventana. ¿No? Sí, eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad.
la vida sexual de la pareja sale corriendo. Sí, porque claro. Simplemente, ¿cómo voy a desear a mi mamá? Pero que está ahí ejerciendo el poder. Y tú, ¿cómo vas a desear a una mujer o un hombre que no es fálico? ¿No? Ahora, pero el término pisado, ¿sale de los hombres o sale de las mujeres? ¿Quién es la que dice o el que dice es un pisado? No sé, pero es sumamente despectivo. Sí, pero yo... Mira, es súper machista, ¿eh? Pero hago, exactamente, hago la pregunta porque son los hombres los que dicen quién es pisado y por qué es pisado. Se dice porque la mujer ellos. Nunca va a decir de su pareja es un pisado, porque la mujer va a estar feliz. La mujer va a decir que es un excelente exacto, hombre, es perfecto, que le cayó el cielo. Hace todo lo que necesito. Pero el que sean llamados pisados afecta el ego. El ego, la autoestima, no sé. El que sean llamados, estás haciendo una especie de... Es diferente de cuando otra persona te lo tiene que decir. El que seamos... Que son llamados pisados, mis claro, estimados. Claro, claro. Ellos, ¿no? Ellos okay. No yo. No, apunto, tomo nota. Que seamos llamados. Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que mientras más pisado sea un hombre, está en un vínculo, ok, sometido a un poder femenino, pero este vínculo, esta energía lo va a ir revirtiendo en otros vínculos. En el trabajo tal vez va a ser un jefe prepotente. O sea, la misma actitud que está teniendo en casa pasiva, ahora la va a tener activa en otros vínculos. Porque es una energía que tiene que desfogarse por algún lado. Yo de energía sé lo que tienen las baterías nada más. Hay energía sí, vital, pero, ¿no? Pero el enojo tiene que descargarse, la opresión tiene que descargarse, son emociones y como seres humanos somos racionales y emocionales y están en medida de cada uno de cómo las sentimos, ¿no? Nadie las mide porque no podemos generalizar. Judith, este sistema del ser pisado tiene un límite. Ah, claro. ¿Cuál es ese límite? Por supuesto. Yo creo que en un momento ya la relación se destruye cuando ya dejas una relación de pareja. La relación de pareja es una relación más o menos de pares y sexuada. Pero cuando la imagen paterna, o sea, yo frente, no mi pareja, sino frente a mis hijos, es destruida por la sombra de mi pareja, ya algo está muy mal. Cuando la sexualidad desaparece, ya algo está muy, muy mal. A menos que sean unidos por la patología. Ah, pero por supuesto. Claro, y que yo te no. digo, en estos términos de pisado, dominante, dominado, uff. La patología es el claro, eje generalmente central. El dominante va a buscar a alguien a quien dominar y viceversa, ¿no? Van a funcionar en ese estilo, van a engranar, ¿no? Pero van quienes encajar. Más se perjudican en este vínculo patológico son los hijos. O juegan el cambio, ¿no? Por ejemplo, la chica histérica que dice, no te tengo, entonces te quiero, te tengo acá, fuera. Y el hombre narcisista que dice, no, te tengo que capturar, te tengo, nah, ¿no? Entonces, intercambian los roles de poder. Pero aquí hay un tema, y eso es científico. Las mujeres toleran más el dolor. Uh-huh. Toleran más las rupturas. Uh-huh. Entonces, quien va a tener el poder finalmente cuando sea una ruptura uh-huh. es la mujer. Uh-huh. Bueno, en todo caso, nos queda como reflexión que ningún extremo es saludable, ¿no? Ni irse para el extremo del machismo, pero tampoco irse para el extremo de un hombre pisado. Y para que haya un hombre pisado tiene que haber una mujer dominante, que tampoco es bueno desde ningún punto de vista. Siempre apuntamos a relaciones saludables, en las cuales ambos ejerzan sus propios roles, independientes, hagan lo que tienen que hacer, sean libres. Con la comunicación, ¿no? Y por supuesto, con una gran comunicación. Armónico, de respeto. La comunicación no es tener celulares y comunicarse. No. La comunicación es conversar y negociar. Y de repente aceptar que hay que ir a revisar su propia historia, sea en un diván o una silla, alguna sentencia, ¿no? Perfecto. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué pasaste? Bueno, se nos fue volando el día con temas muy interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado compartiendo también con nosotros, seguro riéndose también con todas las cosas que van saliendo. No se olviden que nos pueden escribir, mándenos todos sus comentarios, escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperu.gob.pe y búsquennos en el Facebook que ahí estamos como Bien por Casa. Gracias, chao, chao.